como volver a entender los tiempos humanos, a entender los tiempos de la naturaleza, entender que no necesitamos tantas cosas en este planeta, a entender cómo podemos trabajar con el concepto de basura, que no es basura, que son cosas que existen y cómo lo podemos revalorizar. La sostenibilidad o la moda sostenible en realidad es justamente poder aplicar las prácticas sostenibles hacia nuestra industria. La sostenibilidad existe como movimiento, como accionar, como estilo de vida, como forma en la que podemos gestionar los recursos que tenemos en nuestro planeta, e incluyéndonos a nosotros. Cuando los aplicamos a la moda, estamos pensando en, bueno, todos los procesos de producción, cómo los hacemos más responsables con el medio ambiente, cómo los hacemos más responsables con la gente y cómo podemos generar dinámicas económicas que nos permitan todavía generar, pues obviamente, una calidad de vida positiva para la gente, pero que no sean a base de un capitalismo desmedido, ¿sí? Un consumo absurdo de productos que a veces ni utilizamos. Entonces es un poco cambiar la idea de los hábitos de consumo, de compra y de producción para que sea un proceso mucho más sano, más ético, más incluso más razonable. Hoy en día nosotros estamos instruidos, hemos crecido con el proceso del fast fashion o la moda rápida, que lo que hace es que cada 2 semanas se está sacando una colección nueva, o sea, desde el momento Okay. en el que se piensa o se diseña una prenda hasta el punto de venta, o sea, hasta que está en tienda, solo pasan 2 semanas. Wow. Imagínate cómo es eso posible. Y eso pasa con estas grandes empresas de fast fashion, o incluso las empresas de fast fashion de nuestros países. Entonces, la idea es poder como volver a entender los tiempos humanos, a entender los tiempos de la naturaleza, entender que no necesitamos tantas cosas en este planeta, a entender cómo podemos trabajar con el concepto de basura, que no es basura, que son cosas que existen y cómo lo podemos revalorizar, a revalorizar en ese caso también el trabajo humano. Yo siempre digo como pónganse ustedes a coser una camisa. O sea, es un Ajá. conocimiento, es una técnica y es un trabajo importantísimo y a veces no lo valoramos. Entonces va de la mano de todo esto, el comercio justo, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero el trabajo de ustedes ahora mismo, yo me pongo a pensar y es como nadar contra la corriente, pero literal, especialmente en este mundo consumista donde estamos ahora, de las redes sociales, por ejemplo. Y me pongo a pensar en mí y lo voy a llevar a mi terreno, porque es lo que más conozco, que es como si subes un video o una foto con una ropa, ya no lo vuelvas a subir porque no tiene el mismo engagement, porque la gente quiere ver otra cosa, por ejemplo. O sea, es una cosa muy loca porque todo va demasiado rápido. Y no solamente con la moda, las redes, con la música. Antes una canción estaba trending por, qué sé yo, meses de meses y ahora dura 15 días. O sea, entonces es como demasiado rápido todo, por eso digo que para ustedes tiene que ser como nadar contra la corriente, pero literal. Y quiero que lleguemos en algún momento a hablar de eso, que me digas cómo llevar un emprendimiento con estas características. Bueno, quiero que me lo digas ahora y después voy a la otra pregunta que tenía en mi cabeza. ¿Cómo llevar un emprendimiento? ¿Cómo lo hacen? Con estas características, no, de verdad, especialmente en esta cultura de consumo como la que vivimos, que cada vez es mayor, ¿sabes? Se perdió Total, el audio. total. Ah, bueno, regresó. Hay que entender varias cosas. La primera, ¿sí? Empiezo de nuevo. Hay que entender varias cosas. Lo primero es que no existe 100% sostenible. No existe, es imposible en el sistema en el que estamos hoy en día. Entonces, si una marca te dice, somos 100% sostenibles, seguramente te estén mintiendo en la cara, porque no es posible. Lo segundo es que nosotros intentamos ir en contra de, sino que demostrar que hay otro camino. Porque así tampoco generamos como tanta confusión, no nos generamos como problemas a nivel
general, sino que simplemente nosotros vamos por nuestro camino mostrando que se puede realmente trabajar de otra forma. Perfecto. Tengo emprendimientos de moda sostenible muy exitosos, muy exitosos, en América Latina. Porque la mayoría los pensamos que están en Estados Unidos, están en Europa, pero realmente hay emprendimientos y diseñadores y proyectos que valen la pena y que están rompiéndola. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tener una propuesta estética interesante. Okay. Tener una propuesta de modelo de negocio también interesante. Pero no siempre es crear prendas nuevas. Puede ser un proceso de second hand, de vintage, puede ser de upcycling, puede ser de trabajo artesanal, puede ser de millones de cosas. Hoy en día la gente también está buscando algo que, como un producto que lo haga sentir único, que no sea como uno más del montón. Entonces también las empresas pues de moda sostenible pueden enfocarse en un tipo de producto, no necesitan tener un catálogo enorme de diferentes tipologías, de diferentes productos, sino pueden enfocarse en algo específico y con eso generar una rentabilidad importante y solucionar un problema a nivel medioambiental. Claro. Así que es eso, es poder tener un propósito claro, poder tener un camino trazado y tener una propuesta de valor lo suficientemente buena, pues para poder generar rentabilidad. Valen, mi pregunta es ahora, ¿con la ropa pasa con lo mismo que la comida? Que de momento la comida como orgánica es más cara que la que habitualmente, o los mercados de comida que se supone que sean más saludables habitualmente, al menos aquí en Miami, son más caros que los otros. O sea, la ropa, la moda sostenible es habitualmente más cara que la que podemos encontrar, digamos, que en otros lugares. Lo digo por pura curiosidad para que me expliques un poco, porque realmente no sé. No. Es súper válida la pregunta porque mucha gente tiene eso en la mente, que moda sostenible es más cara. Ay, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Si quieres, no desconectes más el micrófono porque creo que no se mete ruido cuando yo estoy hablando y entonces eso es lo que hace que se pare un poquito cuando luego empiezas a volver a hablar. Ahí te estoy escuchando. ¿Me escuchas a mí? Sí, perfecto. Ok. Menos mal no dije nada. Respondo la pregunta. Ok. Vamos. La gente hoy en día tiene como en su imaginario que la moda sostenible es justamente más cara. Pero en realidad yo tengo una frase que anda por ahí que le digo, la moda sostenible no es cara, es justa. Estamos acostumbrados a comprar ropa descartable, a comprar ropa de mala calidad y a comprar cosas que es como 3 camisetas por $10. No existe en la vida que una camiseta realmente valga menos de $4. O sea, es imposible, con todos los procesos que tiene detrás. Entonces, lo que hacemos con la moda sostenible, especialmente cuando son productos nuevos, ¿sí? No cuando hablamos de second hand o de upcycling o lo que sea, cuando son productos nuevos, lo que tienen es que se van a durar una eternidad, son normalmente atemporales y estás apoyando una cadena justa. O sea, hay un valor de justicia detrás, de comercio justo. Entonces, es por eso que tiene un valor un poco más elevado, pero tú puedes decir, listo, me compro este de $150, pero no me tengo que comprar otro jean en 3 meses, sino que lo voy a comprarme otro de pronto en 5 años. Es una inversión que realmente a la larga es muchísimo mejor. Ahí está el cambio en eso. Y luego tenemos otras opciones mucho más accesibles, como el second hand o los momentos de intercambio que se pueden generar, pues que ayudan también a la sostenibilidad, pero pues son más económicos.